Rodríguez y el día de hoy les voy a estar haciendo un pequeño haul de regalitos que me dieron de cumpleaños. Ya sé que es un poco tarde porque cumplí hace como 2 semanas, pero es que estaba haciendo unos arreglitos en un regalo que me quedó muy largo. Pero bueno, les voy a estar aquí mostrando. Entonces, empecemos. Bueno, la vez pasada que hice un haul les estuve mostrando todo, pero no les dije dónde era cada cosa, cada prenda. Entonces fue uno de los comentarios que recibí como de dónde es esta chaqueta. Entonces hoy les voy a decir de dónde es todo. Y aparte me dijeron que me probara las cosas. Entonces hoy el haul sí va completo con nombre de dónde sea y comprobada. Voy a empezar entonces con este jean que es de Stradivarius. Me encantó el color, el rotico que trae por aquí en la rodilla. Pues se supone que va en la rodilla, pero a mí me queda mucho más abajo. Yo creo que por lo que soy demasiado bajita, pero me encantó. Les voy a estar mostrando cada prenda con el outfit para que sea más fácil de probármelo y mostrarles. Con este busito que es de Estudio F, se me hizo súper linda la manga. No sé si la alcancen a ver ahí, pero toda esta parte tiene perlitas y la parte de abajo es así como abierta. Me encantó y me la puse con este bolso que se me hizo súper lindo. Pero oigan, esto en verdad ustedes no se alcanzan a imaginar el tamaño que es. No cabe nada, o sea, nada. Solamente ese día me cupo la cédula y un brillo. Escasamente eso cabe en esto. Siento que es más por lo lindo que se ve en el outfit que por lo útil que sea, porque no cabe nada. Y estos aretes que son de Estudio F, que son bien grandes, pero se ven súper lindos puestos. Este jean que es de 7-7, oigan, últimamente me encanta comprar ropa allá, siento que uno encuentra de todo, o por lo menos yo. Se me hace súper lindo todo lo que va allá. Este jean que les estaba mostrando trae una abertura acá como desde la rodilla, que se me hace que se ve súper lindo porque se ve como toda la pierna. Con esta camisa que también es de 7-7 y esta otra que también es de allá. Como les estaba diciendo, últimamente me encanta allá todo y yo amo el animal print, por eso tengo estas dos así de cebra. Y este bolsito que es de Mario Hernández, uno lo puede poner así corto o también se puede alargar la tirita para que quede largo o cruzado. Y me encantó, se me hizo súper lindo este diseñito de acá. Aparte uno lo puede personalizar, por aquí tiene mis iniciales. Eso me encantó, se me hizo súper lindo y queda con todo. Este reloj que es de Kate Spade, yo amo esa marca. Es así, doradito, sencillito y me encantó. Y estas gafas que son Ray-Ban, a mí me encanta este estilo de gafas que son así como chiquitas. Se me hacen súper lindas y por si no se han dado cuenta, a mí me encanta estar en gafas. Siempre tengo gafas y más porque tengo mi página de accesorios para gafas, entonces yo me la paso con gafas. Que es de Bershka y es como un estilo baggy, pero como más elegante por la tela. Y es un pantalón básico, negro, que queda bien con todo. Esta camisa que también es de 7-7 y me encantó, trae por aquí el cuellito como caído. Se me hizo súper linda. Y este bolso que es de Stradivarius, me encantó el color, es como un palo de rosa, trae una textura de culebra. Y se me hace lo mejor que trae demasiados bolsillos, se me hace lo más cómodo. Este pantalón que también es de 7-7, oigan, cuando les dije que ahora me encanta comprar allá todo, era demasiado en serio. Como se han dado cuenta, les he mostrado 20.000 cosas de allá, pero es que hay cosas demasiado lindas. Este pantalón me encantó, es así como ancho, largo hasta el piso y el color se me hizo súper lindo también.
esta chaqueta que es de Stradivarius, se supone que esto es una camisa, pero yo siento que me la pondría más de chaqueta. Es una chaqueta básica de cuero que no puede faltar en el closet de una mujer. Si te gustó el video, dale manitos arriba y no olvides suscribirte. Por aquí abajo está el botón para que hagas clic. Nos vemos en un próximo video. Chao.